Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Flores Ferrera. Bueno, Luna ya vio que le tenía ahí puesto un cachito de salchichita. Ahí en la casa ya me la quitaste. ¡Ay, qué ve. Bueno, he estado subiendo, o sea, grabando un nuevo vídeo eh, sobre los cuidados de esta hermosa planta Ave del Paraíso. Lo voy a subir entre el lunes y el martes, cuando me dé tiempo en, en montarlo. Bueno, Luna se está poniendo manada de la salchichita. Esa, como siempre en los vídeos, hace de la suya. Eh, me ha florecido, como veis, y estamos en pleno invierno. ¿Por qué me ha florecido ahora? Pues porque abono mis plantas, ya lo tengo dicho, que tenéis que abonar durante todo el invierno. Así estimulamos la vegetación de la planta e incluso también la floración, porque esta planta florece eh, en verano. Bueno, no voy a daros, no voy a deciros ahora aquí cuáles son sus cuidados porque tenéis que ver el vídeo completo. Bueno, Luna, la que está liando. ¿Vale? Voy a enseñaros el jardín que en el anterior vídeo aboné con Organic, a ver que lo tengo aquí, Organic Grow. Fertilizante eh, totalmente orgánico para la estimulación de la vegetación. Tenemos que abonar cada dos semanas o cada tres durante el invierno para que tenga estos resultados que como veis mira las plantas como están que parece que estamos ya llegando en la nueva primavera entonces para que veáis los resultados mira incluso siguen floreciendo más las herberas como la veis mira qué flores más bonitas en pleno invierno vale eh, los jacintos que Luna ha hecho de las suyas y me ha empezado a picotear las flores, como siempre. Mira esta que bonita, las gitanillas Mira la suculenta que también las abono con fertilizante. Organi Grow para el crecimiento. ¿Mm? Uy, que se me engancha esto aquí. Mira este, este rosal. O sea, rosales, no. Rosales me habéis preguntado que si tengo. No tengo. Rosales es una cosa que eh, pinchan mucho y atraen la. la, 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 la... Araña y, y, y al final se me enferman muchas plantas. Mira el araño exótico, mira qué bonito. Está repleto de flores, ¿eh? parece que estamos en primavera. La Amarilis también me ha florecido en invierno. Se pueden sembrar también en los meses de frío en invierno. Y como veis, florece. También se puede sembrar en primavera y florecerá a finales de primavera. Bueno, aquí tengo otra begonia. De flores blancas, muy pequeñita es muy bonita a ver por aquí, entonces mira como veis aquí tengo el escenario que he estado sembrando esta planta de el ave del paraíso por semilla. ahí he sembrado la semillita que se siembra se reproduce por semilla y también por división de planta, pero bueno, no digo más. <laughs> No digo más que si no, vamos a ir por aquí. Mira qué flor más bonita. Es que es una preciosidad. El ave del paraíso, ya sabemos que es una planta que decora hasta incluso dentro de nuestro hogar. Florecer dentro de nuestro hogar, pues no lo sé. Es porque es una planta muy difícil que florezca. Tiene que ser ya cuando sea mayor. Entonces, si la tenemos dentro de nuestro hogar, pues va a tardar muchísimo más. Vamos por aquí, que os enseño esta gitanilla. Ay, de color fucsia, cómo va. Os voy enseñando así cada semana después de los abonos. Mira qué vegetación verde. Mira cuántos botoncitos, botoncitos para florecer. Mira aquí uno. Mira aquí, le viene más. Mira cuántos. Mira, mira, mira. Muchos más, incluso ha florecido. Pero ya, como va vagando las altas temperaturas que tenemos días muy buenos, mira lo de botoncitos que tiene. Oye, es que es una preciosidad esta planta, ¿eh? ¿Qué color tiene? Son gitanillas Peltatum, que es otra variedad de, de gitanilla. Luego os enseño por allí lo que es la gitanilla común y cuál es la gitanilla Peltatum. Esta también. Le vienen aquí muchos brotes. Mire, mira, mira los botoncitos. Esta es de color rosa. Esa que tiene una manchita de color blanco. Esta es otra de color eh, roja. Más que tenga por aquí. Mira, los ciclamen. Que los aboné. Mira cómo están. Después de haberla abonado. Mira. Mira, 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 mira cuánto. Mira cuánta vegetación tiene nueva, cuántas flores. Mira, mira lo que viene por ahí. Tenéis que abonar, ¿vale? No tengáis miedo de abonar. Es que las plantas, mira, otro de otro color. Mira cómo está el ciclame. Las plantas si están en macetero con el riego diario se lava el sustrato, entonces pierde todos los nutrientes necesarios para eh, su crecimiento y floración. Le tenemos que ayudar con abono. Siempre que vamos a un invernadero compramos la planta, pero nos olvidamos de comprar el abono. No sé el por qué. Y luego llegáis a casa y decís: Vaya, mis plantas no están como las de flores ferreras. No, 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 florecen, no crecen, claro, sino la bona. <laughs> Mira esta. Eh, la mano a las chinas. Uy, los de botoncitos que tiene ya. Muchísimo. Y la vegetación verde. Por aquí que tengo. Me, me voy a chocar. Aquí, otra variedad de begonia que sigue creciendo aquí está este helecho que nunca lo saco que lo tengo por allí debajo mira qué color tiene el helecho parece morado mira qué hojas nuevas también la abono con organic Grow, el helecho la esta cola de la gamba también se va poniendo ya más verde aquí tengo la otra begonia que ya le vienen las flores aquí mira aquí tiene flores por aquí tiene más. Mira qué bonita. Tengo dos. La otra... Ah, la otra la tengo aquí. Sabía yo que la había puesto. Tengo esta en otro macetero que también está muy bonito. Muy grande. Pues esta ya todavía que yo vea... Ah, sí, ya me está Ya, ya, ya le vienen las flores. Para que veas que aboné... A ver que me centre. A ver dónde están las flores. Que aboné para... Organic Grow para la vegetación y mira qué sorpresa que viene para la floración. Eh, estimula también el crecimiento de la raíz, que esté sana. ¿Cómo veis mi jardín? Está, vamos. Cada semana va cambiando. Los pendientes de la reina, sí. Ven para acá, luna. Eh, eh, mira el he hecho variedad culantrillo. Que. Esto es el vídeo, cuáles son sus cuidados Mira qué bonita está Allí la... Esto, la... los pendientes de la reina Qué bonitas están La cinta, la mala madre Que ya tengo el vídeo Cómo le hice para sembrarla ahí Que le quite un poquito de raíz Bueno A ver, más Vamos por allí Que Esta gitanilla Uy, esta gitanilla cómo está Está preciosa Madre, ¿cómo está? Es muy bonita. No sé si trasplantarla a otro macetero de estos de porte colgante, de esos así, para que se ponga así. Verá, lo hago y os lo enseño, porque tengo maceteros por allí vacíos. A lo mejor me lo pienso y, y la pongo en esos maceteros, porque es que mira cómo está. Es muy bonita, es otra variedad. ¿Vale? Esta es Peltatu. Tengo otra Begoña, mira qué bonita. Esta... Eh, ya pronto empezará a florecer Estas otras, siempre flor Esta siempre está floreciendo Durante todo el año Por eso se le llama siempre flor eh, Ah, mira Aquí tengo otra gitanilla Que esta sí la he trasplantado aquí Mira qué bonita está En el cisne este Que hago yo de forja Y como veis La he trasplantado Mira, la he hecho bolitas azules y mira lo verde que se ha puesto. Esta estaba en otro macetero más chico y al trasplantarla, bueno, se me está poniendo bonita. A ver, vamos por atrás. Que voy a enseñaros por aquí. Bueno, esto, el ave del paraíso, que no os perdáis el vídeo. Que, que es muy bonito, que tenéis que, que tenéis que tener esta planta en vuestro jardín. ¿eh? Eh, si tenéis una, un, un jardín con piscina, bueno. Tropical del todo os va a quedar, vamos, porque es una planta tropical que crece hasta dos metros, bueno, preciosa. Los acintos, aquí me están saliendo los acintos y Luna se los está devorando. Ahí me viene otro nuevo más y no sé si Luna me lo va a dejar crecer. La Amarili, mira qué bonita está. Bueno, por aquí, oh, por aquí tengo, mira todas las que tengo. Porque están aquí debajo de la pérgola. Porque todavía está helando. Los ciclames que enseñé en el otro vídeo. Ahí están. Siguen floreciendo. Yo todas las plantas las aboné. Todas. Las tengo aquí debajo de la pérgola. Mira que veáis. A ver. Y las entro todas aquí debajo. Todas. Para protegerla, mira la astromelia que la enseñé en el otro vídeo. Voy a asomarme, voy a mirar bien a ver si vienen ya sus ramas florales. Por ahora no las veo, <coughs> perdón, <coughs> porque. <coughs> Ay, estoy otra vez. <coughs> Algo costipada. Ya sabéis que he pasado un costipado muy malo y otra vez he cogido otro <laughs> ya las flores ya van voy a cortar un poco ay perdón que me había entrado un poquito la tos que los que habías hablado conmigo por WhatsApp y visteis mi directo que me puse malita pero lo que no sabía es que no era el costipado lo que me está, lo que estaba tan mala soy alérgica al paracetamol, creo. Mañana me voy a hacer las pruebas de la alergia, porque estuve malísima, malísima tomándome esas pastillas y cada vez peor, hasta que yo deducí por mí misma, digo, aquí va algo mal. Y mmm, dejé de tomarla y entonces me van a hacer las pruebas a ver si ya soy alérgica. Así que pues esa mañana voy. Entonces, todos los pedidos que me hagáis, ya sabéis que tenéis un número para el sorteo que todavía no lo he hecho, me quedan ya pocos números. Así que en la descripción del vídeo dejo mi número de teléfono para que me podáis hacer el pedido, también por la web, entraros en la web y podéis ver todos los productos, mucha variedad de bulbos de temporada, ¿vale? Eh, cuando llega la primavera, pronto recibiré nuevamente otra vez las plantitas cola de la gamba que he vendido muchísimas. Eh, Mira los hibiscus, le he hecho la poda, lo que tengo por aquí, la cinta. Bueno, que eso, que animaros a hacer el pedido, que siempre mando regalitos en los paquetes. Y, y eso que os doy el número para el sorteo, que se sortean muchísimas cosas, así que animaros. Por aquí tengo los pendientes de la reina que estoy yo reproduciendo por esqueje. Tantos esquejes no tengo, tengo que reproducir yo para mí, porque ahí sí se me echan a perder de donde tengo yo las plantitas. Es que esto me ha costado mucho trabajo, mira qué bonita está esta. Y aquí hay otro esqueje más, no sé si se, si se ve. Lo, las estoy sembrando yo aquí son canas enanas sembradas en el suelo que ya me han brotado que cuando llega su fecha con los, días, con los días de lluvia empiezan a brotar aquí calas blancas que yo no la he sembrado se ve que mm, ha, ha caído algún bulbo y mira qué hojas más grandes las calas blancas también las tengo a la venta en bulbos son plantas que mmm, no se mueren nunca, se reproducen solas fácilmente como veis. Y aquí esto es una planta, mira qué bonita es, ¿eh? que he hecho unas flores blancas, parece el lilium, pero no es un lilium. Me la dio una amiga de mi madre y todavía no sabemos el nombre. Mira, aquí tengo lo, los maceteros de bulbo. De bulbos de temporada, de amarilis, tengo muchas. De begonias que tengo también muchos bulbos de begonias a la venta y yo pues todo lo voy sembrando lo, los acintos que ya me van saliendo por ahí aquí tengo otra marily y, y, y lo, mira los tulipanes mira cuántos tulipanes allí también me vienen haciendo ¡Oh, cuántas plantas bueno y también quiero enseñaros que ya tengo los bulbos de estos de los lilium jumbo que los tengo a la venta ya en la página web o por teléfono me lo podéis pedir. Y mira, aquí los del año pasado ya están aquí. Ya es fecha de sembrarlo. Los que tenemos sembrados del año pasado lo tenemos que regar, que ya tienen que estar nacidos. Aquí como veis tengo tres o cuatro. Y tengo muchos más por aquí <laughs> que voy a enseñaros. Mira lo que tengo por aquí. Estos son bulbos del año pasado que están todos sembrados y como veis están saliendo todos mira aquí tengo otro que hay que tengo que ir quitando la hierba pero ahí vienen los brotes está aquí con la camelia que la tengo aquí debajo de la polígala y está preciosa que enseñé la flor en el vídeo anterior mira qué bonita esta camelia ¿eh? preciosa oh qué bonita bueno Hoy he enseñado algo más de, de mi jardín, como aquí este, la polígala. Si podéis encontrarla eh, por un invernadero de vuestra ciudad, porque mira cómo está. Así, así de bonita ha estado durante todo el año. Eh, la quiero sembrar en otro sitio, porque sabéis que se me ha estropeado el citisú, el citisú que está... En lo de las tortugas, se ha muerto este invierno. No, este invierno no se me murió. Que, perdón, en el verano, que alcanzamos hasta casi los 50 grados aquí. Se me achicharró, se murió. Y entonces, como veo que esta planta es muy dura y mira cómo está, voy a poner otra de esta allí en el estanque. Bueno, las fresias. <laughs> mira, las cigüeñas ya están haciendo el gazpacho. <ríe> extremeño, <ríe> esto, la fresía están a punto ya de florecer. <laughs> si veis cosas así por aquí detrás, es que estamos quitando hierbas, eh, nos ponemos los cojines para las rodillas, y en fin, estamos ya colocando el jardín para la nueva primavera, para hacer jornada de puertas abiertas. Todo aquel que quiera visitar, ya comentaré cuándo. Si en abril empezaré, no sé cómo yo vea mi jardín. Ya va estando bonito. Bueno, me voy a despedir. Que nos vemos en los próximos vídeos. No me falléis a la cita, que subo vídeos toda la semana, dando consejos, trucos y cuidados para mejorar vuestro jardín. Yo ah, en mis vídeos enseño todos los cuidados que yo le doy a mis plantas. Así que animaros a seguirme activar todas las campanitas, también me podéis seguir por otras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, con el nombre de Flores Ferrera. También si estáis interesados en las calabazas para decorar vuestro jardín, ya me van quedando poquitas. O las semillas, las semillas sí, tengo muchísimas. Si queréis comprar las semillas también, os lo mando por paquetería, en 24 horas la tenéis en vuestro hogar. ¿Vale? Venga. Muchos besitos desde la distancia Extremadura y nos vemos en los próximos vídeos. Cuidaros.